Hola, hola chicos y chicas, bienvenido al canal de Sastre. Estamos en Forza Horizon 5, invierno serie 26, y os voy a hablar un poquito del campeonato de la temporada al acecho en la selva. Tenemos que usar cualquier coche de la década de 2010 en B, es decir, desde 2010 a 2019. Es de 2010, ¿verdad? Sí, pues yo creo que ponía 2010. Pues sí, y bueno, yo voy a usar el Jaguar. Me he hecho un lío. Aviso, estoy grabando encima la voz de lo que hice. Me hice un lío. El vídeo de Maserati, digo, ya está. El Gran Turismo, que se me da muy bien. Pero es que no me acuerdo que el Gran Turismo no tengo en A. O de otra década, no lo sé. Pero pisé el Levante, que está bien. Que ese coche está bien, no sé si vea. Creo que habría hecho también buen papel, ¿eh? Aunque sea todo terreno y todo eso, ese coche corre bastante y se lleva bastante bien, aunque sea también de carreras callejeras. Pero no, digo, no, voy a usar otro, aunque sea un coche. Y bueno, pues cambié. Ahora aquí esto es perder tiempo, pero cambié. Decidí usar un Jaguar, el XE y quizá S se llama o algo así. Y vale, no es que corra mucho, a veces, otras veces sí. Y es peligroso, corre bastante, pero está bien. Y nada, que yo estoy grabando así los vídeos, estoy haciendo así. Porque de todas maneras, como nadie comenta y nadie ve nada, pues digo, bueno, pues lo grabo en casa, ruido en casa y todo eso. Luego dejo silencio el micrófono y luego le pongo un poco de voz para explicarle y para decir, comentaros a los que más o menos entendáis un poco que el tuneo de los coches está en la descripción del vídeo, ¿vale? Y ya está, la descripción del vídeo está encima de los comentarios, también está. Y no sé, como no habéis comentado de cómo lo llevo haciendo una semana, creo, una temporada, no me habéis dicho nada sobre el tema este, digo que no lo ve nadie. Bueno, pues si lo veis eso y si queréis decirme, pues habla así, pues, o os deja hablar todo el rato, pero no, más, no deja las carreras enteras, pues no la dejo entera, corto el trozo y ya está. El motivo de que la dejo entera todavía, porque a mí por lo menos me gusta ver los vídeos, bueno, los que me gusta, de lo que me gusta. Me gusta verlo entero. No, si quisiera ver algo, por ejemplo, alguien que me guste así, pues quiero ver a lo mejor la carrera entera o algo, yo qué sé, la que está liando o la que no está liando. No tengo ni idea, pero me gustaría que participase vosotros a ver qué os gusta que haga. Porque de todas maneras, si no veis la carrera entera ni nada, porque no, pues diciendo ir hasta. Y entonces yo pues, pongo trocito y poco más. Y así también. No estoy dando tiempo. Hombre, editando así, tengo que cortarlo, pero vamos, dura menos cuando edito el vídeo, porque son lo mismo 20 minutos de vídeo que 5. 5 minutos de vídeo en 30 segundos ya tengo renderizado esto. Y subido a YouTube igual, entre más gigas tenga el vídeo, pues tarda más en procesarlo y tal y cual, ¿no? Pero vamos, que no me importa. Mientras si os gusta verlo entero, yo lo dejo entero las carreras. Y lo de hablar, yo lo digo igual, por vosotros yo. No me tiene caso de otra manera. En fin, ¿qué es lo que quería decir? Eso es lo que quería decir y lo que voy a ir diciendo en los demás. En el siguiente campeonato de temporada, que vete a ponerle voz encima. Y ya está. No hay dificultad con este coche, está bien. Si queréis usarlo, si no, da igual, está bien, es fácil este campeonato. Otros son una locura, este está bien. Muchas gracias por verme, cuidado mucho y saludos.
Thank you.